Saludos, vamos al siguiente vídeo. Estábamos registrando el último cofre y lo habíamos abierto el cofre. Es que corto el vídeo por el tema de la duración. Y bueno, el último cofre tenía un más 15 a la dificultad para abrir. Lo hemos abierto y nos ha tocado en la tirada un 5 y es un tesoro superior. Así que como robamos dos cartas con el ladrón, vamos a ver qué dos tesoros. Flechas de plata y una poción aleatoria. Bueno, vamos a tirar, nos quedamos con las flechas de plata, a ver cuántas hay. Dos flechas de plata. Bueno, menos de una piedra. Y ya hemos registrado esta habitación completamente. Flechas de plata. Hemos subido también la amenaza por este cofre. Y pasamos al siguiente turno. Tirada por amenaza. Un 7, nada. Vamos a salir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Esta habitación ya se va. Y vamos a hacer un descanso. Me voy a quitar una ración. La vida la tienen todos al tope. Y tiramos una tirada de amenaza. Bajamos la amenaza en 5. Perdón, esto no ha salido bien. A ver, ahora sí. Un 3. 1, 2, 3, 4, 5. Amenaza en 4. De acuerdo. Y vamos a ir a reparto el equipo adecuadamente. La espada larga de plata se la va a quedar la elfa. En vez de la daga, va a utilizar la espada larga de plata. Bueno, ahora luego, después lo miraré porque creo que no puedo utilizar una espada larga. Porque es clase, no es la clase, pero bueno, vamos a dejar así de momento. Siguiente turno. Empezamos un turno nuevo. Espera, al descanso, pues los voy a colocar aquí. Y vamos a hacer, empezamos un turno nuevo, tirada de amenaza, un 9, tiro el dado de 20, un 20, nada, subo uno a la amenaza. Vamos a ver la puerta, si está abierta, cerrada, tiene trampa, no la tiene. Abierta y sin trampa, vale, estupendo. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Será el objetivo? No, es un corredor sin salida ya, porque no quedan más cartas. Es un corredor, este mismo, con una puerta bloqueada al final. Y hay una mochila, por lo visto hay una mochila. Bueno, pues vamos a ponerlo aquí. Bueno, vamos a poner el corredor que estuviera aquí, por ejemplo, en vez de aquí. Así tengo espacio luego para poner. Tenemos que ver si hay encuentro, claro. Hay que mirar si encuentro al 30%. Un 68, no hay encuentro. Y bueno, la habitación estaría chapada por ahí. Tendría una puerta bloqueada. Va a entrar el ladrón. Iba a ir a la mitad del corredor. Iba a registrar la mochila. En el medio del corredor. Dice que hay una mochila. Vamos a ver si encontramos algo.
Un 4. Con un 4, un tesoro mundano. Vale. Robamos dos cartas. Una vieja capa. Y una antorcha. Ah, no, una cuerda, perdón. No, ya llevo una cuerda, me quedo con la antorcha. Bueno, pues algo. Le apuntamos una antorcha al ladrón. Y vamos a pasar un turno. Bueno, vamos a entrar con el mago. Por si hubiera alguna habitación chuche. Nuevo turno. Un 5. No sube la amenaza. Vamos a buscar con el ladrón. Llevo un más 20 en el pasillo. Un 6. Un crítico. Excelente. Encontramos algo. Vamos a ver qué encontramos en el pasillo. Tirada de dado a 100 más 10. Uff. Vale. Con lo cual, estamos jodidos. Has activado una trampa, robo una carta de trampa. Muy bien, un 98 más 10, vale. Pues vamos a ver qué trampa activamos. Vale, flechas. Tenemos que ver si la vemos. Vale, vamos a más 0. Vale, vemos la trampa, un 37. Y tenemos un más 5 a desactivarla. O sea, fallamos con 90. 29, 26, desactivamos la trampa. Está bien, había suerte. Muy bien, nuevo turno. No sube la amenaza. Y vamos ahí para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 1 y 2. Esto es el corredor este de aquí. 1, 2, 3, 4, 1 y 2. 1, 2, 3, 4, 1 y 2. Y 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1 y 2. Van infinita, India. Muy bien. Siguiente turno. Un 10. Vale, tirada de amenaza. Un 15. Subimos uno la amenaza. Vale. El ladrón. 1, 2, 3. Bueno, espérate, vamos a moverlo. Uno aquí. 1, 2, 3, 4. Y el ladrón, 1, 2, 3, 4, 1. Estupendo. Y ya el mago, pues vamos a ponerlo aquí. Vamos a colocar un token de buscado aquí. En este pasillo. Y siguiente turno. 1, no sube la amenaza. Muy bien, vamos a ver el mago, digo el ladrón, esta puerta, que es lo que contiene. Ya tiene que estar cerca la puerta de... Tiene que estar cerca la habitación objetivo. Vale, está cerrada con un más 5 y no tiene trampa. Vamos a tirar para abrir forzar cerraduras. O sea, siguiente turno. Porque son dos acciones y la primera es ver si podemos abrirla. Tiramos por amenaza lo primero. Un 8. No hay amenaza, no sube. Y vamos a intentar abrir la cerradura. Un 20. Un 20. Vale. Abrimos la cerradura, con lo cual subimos uno la amenaza. Y vemos qué habitación tenemos aquí. Vale, un estudio pequeño. Un estudio pequeño.
un estudio pequeño, hay una mesa, un cofre y una librería que pueden ser buscados. Y tiene una única puerta. Vale. Esto es curioso porque, claro. Muy bien. Vamos a ponerlo así. Y la puerta que tiene. Normalmente, al tener una puerta no habría salida. Entonces el juego te dice que coloques una puerta secreta. Ya está, una puerta que se encuentra. Vale, con lo cual vamos a poner una puerta aquí. Y seguiría aquí el tema. Dice que tiene una mesa, un cofre y una librería. Vale. Vamos a poner la librería aquí. Un cofre aquí. Y una mesa aquí. Muy bien. Vale. Bueno, voy a intentar poner la cámara más cerca con otro ángulo para que lo podáis ver mejor. Aquí está, va a estar bastante mejor. Vale, estupendo. Puerta abierta. Y vamos a entrar. El ladrón se va a quedar aquí. Bueno, el ladrón. Ahí está. De hecho, va a entrar el ladrón primero. Aquí al cofre y a ver qué encuentra. Vale. Pequeño, un poco eso. Tirada para ver el cofre. Tiene trampa y está cerrado. Vamos a tirar la trampa. Vale, una bola de fuego. Joder. Aquí vamos a sufrir. Más 5 para verla. Un 30, vemos la bola. Y un menos 10 para desactivar. Menos 10 y el ladrón tiene más 35 en desactivar trampas por el ingenioso. Perdón, por los dedos rápidos y por genio de la mecánica. Y aparte utiliza un kit de desarmar trampas que anula este menos 10. O sea, 35 fallo con 90. Ahí vamos. A ver qué se cuece. Falló uno. Un 85, con lo cual no nos revienta la bola de fuego que tenía el cofre ahí dentro. Uf, siguiente turno. Vamos a volver a tirar. Amenaza. 5, no sube la amenaza. Vamos a tirar para abrir cerradura. Un 14, abrimos el cofre y tiramos un dado de 10 a ver qué tiene el cofre. 7, vamos a ver qué es un 7,
un tesoro superior. Muy bien. Pues son dos. Un cinturón extendido, que no está mal. Vale, y un dado de 6. Dice, herramienta de abrir cerradura enanas, un dado de 6. No está mal. No, pero me queda el cinturón. Cinturón extendido. De batalla. Vale. Se lo vamos a quitar a la enana. Digo, al ladrón. Cinturón extendido. Y subimos uno a la amenaza porque hemos abierto un cofre. Muy bien. Siguiente turno. Tiramos por amenaza. Nada. Vamos a avanzar. Uno, dos. Bueno, vamos a buscar la librería. A ver si hay algo. Vamos a ver. Buchel. Tiramos un dado de 10. Un 1. Un tesoro superior. Vale, pues dos tesoros superiores. Un dado de 100 monedas. O un kit de desarmar trampa. Pues vamos a ganar las monedas. Ya tenemos el kit de desarmar trampa. Un dado de 100 monedas más 40. Vale. ...41 y 40, 81. Pues le sumamos 81 monedas. Hay que farmear moneditas. Que luego todo vale muy caro. Muy bien. Y vamos a buscar en la tabla. En la mesa. Un 1. Un 1 en la mesa. Vamos a ver. En la tablita. Study table. Un tesoro mundano. Vale, pues vamos a ver. Un tesoro mundano. Robamos dos cartitas y lo que nos saca. Un cuchillo y un anillo. Me voy a quedar el anillo. Pues encantado usando un. Usando un. Magia y bla. Bueno, pues un anillo. Para sacar. Valorado en 150 millones de euros. Va a aumentar. Siguiente turno. Bueno. Podemos ir entrando con estos también. Lo vamos a dejar allí. Aquí, la maga aquí. No sube la amenaza. Movemos al ladrón aquí, a la ladrona. La maga va a hacer una tirada de búsqueda. 46 saca la tirada. Y vamos a ver la tabla. ¿Saldrá otra habitación con secreta? No, no sale otra habitación secreta. Un 56. Es nada. Esta vez no hay nada en esta habitación. Siguiente turno. No sube la amenaza. Vamos a quitar la bola de fuego, que le da más brillo. Y vamos a ver si está la puerta abierta o cerrada y si tiene trampa. Está abierta, no tiene trampa y se abre directamente. Y tenemos un corredor con cuatro puertas. Vale, vale, vale.
Vamos a colocarlo así. Y vamos a poner... Quedan dos cartas, así que una va a ser el objetivo. Una aquí y una aquí. Ya está. Y vamos a colocar dos puertas. Esta está abierta, de hecho. Así que la vamos a quitar de aquí, la vamos a poner aquí. Y una puerta aquí. Y una de estas dos es la sala objetivo. Y vamos a coger otra puerta y la vamos a poner aquí. Muy bien. Vamos a tirar por encuentro al 30. Un 52, nada, no hay encuentro. Y vamos a proceder a entrar en la sala. Y vamos a probar primero abajo, a ver qué es lo que hay. 1, 2, 3, 4 y 1. Y vamos a ver aquí. Metemos al ladrón aquí. Aquí y aquí. Vamos a tirar por la amenaza. Un turno nuevo. Un corredor maravilloso. A ver, perdón, la amenaza es un dado de 10, se me va. Un 4, no hay amenaza. Bueno, vamos a ver esta puerta. No, el mago va a tirar primero búsqueda en este corredor. Un 62. No, bueno, buscado. Sí, saca la tirada. Porque lleva un más 10 del enano y un más 5. Y un más 5 del Montaraz. Vale, con lo cual 62 y 10, 72 y 5, 77. Sí, saca la tirada, voy a tirar un dado de 100 en el corredor con un más 10. Joder, otra trampa. Me cago en todo lo que se menea. Vamos a barajar un poquito el mazo. Mimic, un mímico, vale, esta trampa se ignora, porque solo afecta a cofre. Pues nada, vamos a robar otra carta. Clic. Vale, pues esta trampa está defectuosa y no se activa, afortunadamente para nosotros. Vale, dice que la trampa no se activa y que nada ocurre, no perdemos ni moral ni cordura. Muy bien, está saliendo antes. Muy bien. Sale unas pocas de trampa. Bueno, va a tirar el ladrón. A ver si está abierta la puerta. La puerta no tiene trampa, afortunadamente, pero está cerrada. Turno nuevo. No sé por qué he tirado dos dados de 10. La amenaza. Un 6, no sube la amenaza. Vale. Ha salido un 8, con lo cual va a más. El 8 es cerrada con un más 10. De acuerdo. Pues venga. Vamos a intentar abrir cerradura. Sí, abrimos la cerradura. Y vamos a ver qué habitación hay aquí. Un corredor. O sea que la sala objetivo va a estar ahí. Vale, pues ya está. No hay mucho más que hablar. Ponemos el corredor aquí. Mira qué bonito ha quedado. Y tiramos por encuentro. Un 47, no hay encuentro en este corredor.
Pone que tiene dos puertas, pero claro, ya no quedan más salas. Y la última será la sala objetivo. Me encuentro en el corredor. Dice que se incrementa el nivel de amenaza en 1 en este corredor. ¿Vale? O sea que está la cosa muy turbia. 1 por abrir la puerta y 1 por el corredor. Vale, tenemos la amenaza en 10. Va a entrar el ladrón. Vamos a tirar por la amenaza. Nada. Y vamos a buscar. Un 65. Un 65, el ladrón. Creo que es justo. Sí, 65. Y esta vez no le han ayudado los otros, que estaban fuera del pasillo. Pues vamos a tirar un dado de 100 más 10. 24 más 10, 34 en la tabla de tesoros. Y en este corredor encontramos 34. Un tesoro corriente. Bueno, pues para la cerca. 1. Y 2. Un hacha. No, un escudo pequeño. Wolpez. Bueno. Un de 3 de Wolpez. Es dinerito. Bueno, vamos a tirar un dado de 3. 2 Wolpez. Que son 100 piececitas de oro, en verdad. Pero para venderlas. Wolpez. Vale. Vamos a apuntárselo al ladrón. Y siguiente turno. Vamos a colocarnos aquí. Le dejamos el espacio. Bueno, nos movemos. Tiramos amenazas. Un 6, no sube. 1, 2, 3, 4 y ya. Vamos a ver si la puerta está abierta o cerrada hacia la habitación objetivo. Abierta, cerrada, ¿ok? Está abierta y no tiene trampa, con lo cual vamos a colocar ya la habitación objetivo, en la cual está la reina araña. La reina araña, la araña gigante y el jefe orco y los secuaces de los orcos, que eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, en el próximo vídeo, y terminaremos esta aventura corta. Gracias, nos vemos en el siguiente.